Dicen los entendidos que el secreto para hacer una buena tortilla de patata está en una buena sartén antiadherente, fuego lento y, cómo no, los ingredientes. Son muy sencillos, son patata, huevo, cebolla y sal. No tiene nada más, aceite, vamos, claro, y cariño, como digo, nada más. Lo que tampoco puede faltar es un poco de maña entre los fogones, como la que han demostrado en Arroyo de la Encomienda los 8 participantes del concurso Tortilleros, que desde hace 5 años organiza la Asociación Cultural Bellavista, para ver qué tal se les da a los hombres esto de la cocina. Se nos ocurrió pues que estábamos en la asociación y dijimos, en casa siempre cocinan las mujeres, ¿y por qué no probar a ver qué tal los hombres hacer una tortilla de patata? Y a ver qué tal le sale. Y va bien, va bien. No tiene mala pinta, no, pero ahora que la tortilla está bien cuajada por un lado, llega el momento crucial para demostrar quién es de verdad un buen cocinero. Toca dar la media vuelta. Mientras unos se acompañan de un plato con bastante buen resultado, este valiente se atreve con el más difícil todavía. Aunque lo verdaderamente complicado es conquistar al jurado, un honor que este año ha recaído en Julio González. Su tortilla le ha convertido en el nuevo ganador de este peculiar concurso. Que se vea bien tortilleros, pero tortilleros de tortilla. Aunque Julio dice que su tortilla no tiene nada de especial, patata, huevo, nosotros hemos descubierto su secreto. Mi mujer que me ha enseñado a hacerlas.